Iván para la hermosa Luz, para la hermosa Lisette, saludos para Migue, saludos para la hermosa Tere, saludos para la hermosa Jenny, saluditos, bendiciones para mi hermosa Kelly Flores, para la hermosa Tere, saludos para Elizabeth, besitos para Cristina, saluditos para Marlene, saludos para la hermosa Blanca Pacheco, para la hermosa Ana, para la hermosa Zulay, saludos mi corazón, para la hermosa Elvira y termino con la hermosa Rosa y con mi hermosa Yarinela, saludos mi corazón y terminemos con Blanca. Así que iniciemos con el video de hoy, chicas. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que todas y todos estén muy bien. Muchas gracias por darle play al video de hoy. Mucho gusto. Soy Paula Guerra. Si es la primera vez que ustedes pasan por este humilde canal, las invito a suscribirse y activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo video. Si de pronto YouTube no les avisa, recuerden que esta paisita las espera por aquí todos los días a las 6 de la tarde o a las 6 de la mañana, hora colombiana, chicas. Así que para hoy les voy a compartir un cóctel de hierbas. Lo vamos a preparar nosotras mismas, así que iniciemos con el video de hoy. Yo sé que ya se dieron cuenta las que son juiciosas. Sí, las recorté, las bajé, miren, ahí se ve la diferencia a la mano derecha, miren chicas, les quería mostrar, listo, así que ahora sí, iniciemos chicas. Antes que vamos a necesitar para nuestro cóctel de hierbas, el día de hoy, vamos a usar aceite de almendras, ya sea aceite dulce, el que ustedes tengan de almendras. También van a necesitar aceite de coco. Pau, yo lo tengo en pasta, ¿lo voy a poner a derretir? No, recuerden que como está en pasta, apenas se enfríe, él vuelve y toma su forma de pasta, así que no lo necesitamos así, líquido. Vamos a estar usando nuestros tarritos de compota patrocinadas por mi gordo hermoso. Aquí está, ya está lavadito, desinfectado, está listo para que lo usemos. Vamos a... plantas que vamos a utilizar. Primero que nada, un pedazo de romero. Vamos a estar utilizando, por aquí está, la cola de caballo. Pau, ¿todas las plantas deben de estar así sequitas? Sí, chicas, no pueden estar frescas. Listo, póngalas a secar. Con estos solazos se seca de una. Aquí está la cola de caballo. Y por último y muy importante, es el té verde en hoja. Mírenlo, aquí lo tenemos. Así que, ¿qué van a hacer? Quédense viendo, así que continuemos. Ya recuerden, mi frasquito es de compota, así que si ustedes utilizan un frasco más grande, las cantidades cambian. Vamos a iniciar colocando el romero. Lo van a tratar de cortar a mínimo un dedito. Miren, súper juiciosa, lo van a colocar ahí. Pueden ver que está tan sequito ya, que miren, medio lo toca uno y se desbarata todo, así es que lo necesitan. Esta ramita o esta raíz, guárdela. Vamos a ocupar, ahora sí, con una cuchara, van a poner una cucharada de hojas de té verde. Vamos a colocarla. Miren chicas, una y dos cucharadas de cola de caballo. También la cola de caballo, si está así en rama, ¿qué van a hacer? Vamos a sacar este manojito y lo vamos a desbaratar aquí adentro, así de fácil. Listo, muy importante, vamos a colocar los aceites hasta tapar todas las hierbas que eligieron el día de hoy. Pueden incluso, si no tienen esta que es la hoja de té verde, pueden reemplazarla por manzanilla en hojitas, pero que ya esté también sequita. Listo, le ponen dos cucharadas de manzanilla más bien. Bueno, vamos a continuar con el aceite, como les digo, hasta tapar las plantas por completo. Miren, chicas. Listo, ahí está. Tenemos ya todas nuestras plantas bien tapaditas con el aceite. ¿Qué van a hacer? Aquí está el secreto para que este cóctel de hierbas quede genial. Lo pueden dejar macerar
por un mes, tranquilamente, chicas. Pero si ustedes lo necesitan como pan para el desayuno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a baño María. Así que es muy importante que hagan lo siguiente. Como pueden ver, tenemos un recipiente al cual le vamos a colocar agüita. Le vamos a colocar agüita. Súper bien. Así que miren, chicas, el agua debe de quedar hasta donde tenemos nuestro tarrito con las plantas. Van a llevarlo al fogón. Lo van a poner en bajo. Que ustedes digan, así no se me va a quemar. Porque la idea no es que se cocine en el fogón. Así que muy juiciosas con el fogón bien en bajo, lo más poquito. La llama más poquita que tenga su estufa. ¡Listo! ¿Por cuánto? Por media hora. En ese tiempo vamos a estar, obviamente, esto va a estar caliente. Así que se van a ayudar de un trapito, lo que ustedes tengan en la cocina. Y van a estar mezclando súper bien las hierbas. Para que suelte todos los beneficios que necesitamos en los aceites, chicas. Así que esto lo van a hacer muy juiciosas. Bajamos del fogón, que ya está frío por completo. Nuestro cóctel de hierbas, chicas, va a cambiar de color. Se les va a poner bien verdecito, dependiendo de las plantas que usen. Muy importante, vamos a estar colocándole una cápsula de vitamina E para que este aceite nos dure más. Listo, miren. Pau, yo no la tengo así en cápsula. Le van a echar 2 gotas de la líquida que ustedes tengan. Y vamos a estar colocándola toda aquí adentro súper bien. Una vez la colocamos, la van a tapar. Vamos a hacer este movimiento para que se mezcle súper bien. Y ya es cuestión de pasarlo a un frasquito de esmalte, como en mi caso, un gotero, como se sientan más cómodas. Así que me voy a ayudar de uno de mis goteros para que saquemos esta belleza. Miren, espérenme. Obvio, primero destapamos el frasquito y vamos a estar colocando acá este cóctel de hierbas que hicimos el día de hoy. Súper juiciosas y ya les muestro la magia de la cámara. Tenemos empacado nuestro cóctel de hierbas, chicas. Es genial para sus uñas, para las cutículas, para la piel, para la ansiedad, para el cabello. Lo pueden utilizar, chicas, súper, súper. Incluso le pueden colocar 3 gotas de ese aceite a su champú, a su crema de manos, para obtener mejores resultados. Yo por aquí les muestro cómo quedó en el frasquito. Y ya es sino que ustedes lo usen. Muy juiciosas. Pau, es que tocó mis uñas. No importa, chicas. Esa es la idea. Que toda la parte de cutícula y uña se impregne de este cóctel de hierba, chicas. Que es lo máximo. Miren esto. Ya saben, no se enjuaga. Dejan que actúe súper bien. Él se lo va a absorber. El aroma es delicioso. No hay afán. Yo creo que ustedes van a decir, no, ¿para qué me voy a enjuagar? Y lo ideal es eso, que no se enjuague. Listo. Masajeamos súper bien. Miren, chicas, quedan nuestras uñitas hermosas, hidratadas. Aparte, se están regenerando, fortaleciendo y ayuda demasiado con el crecimiento. Miren, chicas. ¿Pau, lo puedo utilizar en las uñas maquilladas? Claro que sí. No hay excusa para utilizar este cóctel de hierbas, chicas. Así que háganlo muy juiciosas. Me comparten fotitos. Así que bueno, chicas, con la ayuda de Dios nos veremos por aquí mañana a las 6 de la tarde o a las 6 de la mañana, hora colombiana. Las quiero mucho, chicas. Y déjenme todo lo que encuentren verde en su teclado. Bye.